¿A qué horas tienes, Abu? Son las 4:30 de la madrugada, señora Doña Paz. Viejo mondado de la orilla. Las 4:30 de la madrugada. Y ni siquiera sé dónde están. Perdónelo, señora. Usted sabe que él siempre llega temprano. No tiene nada de malo que lo haga en una ocasión solamente. Es como quien dice una cana en el aire, señora. ¡Tú cállate, Sabu! No te metas, no se va la mano negra. Además, no es una cana al aire. Esto ya es una peluca, que ¿Pero qué es lo que yo he hecho, Dios mío? ¿Para qué me castigues de esta manera? Si me traes más marcada que Enrique Borja. Pronto. Digo, bueno, funeraria y un bollet. Viaje hoy y pague después, ¿eh? Oiga, señor, por favor. Quisiera que me tuviera lista una caja de lo mejor que tenga por ahí entre sus triques. De puro oro, si es posible. Claro, por eso estamos podridos en marmaja. Sí, de 1.68 de largo y del ancho. Pues póngale lo que quiera. No se me prive de nada. Pero que esté vasto, por favor. Más vale que sobre y no que falte. Y también ponga aparte una escala en el periódico. En memoria de Laureano Treviño de la Garza Cantú Cantú, doble apellido. ¿Qué horas murió? ¿Y en qué fecha? Mañana se lo decimos. Sí, pero vaya preparando todo, por favor. A la voz de ya, a este ritmo. Ándale, pues. Bye. Pero, Doña Paz, yo no puedo permitir que usted cometa una locura. Tú cállate, Sabu. Yo sé lo que hago, ya me tiene harta. Pero oiga, no puede ser, hombre. ¡Qué cinismo, de veras! Este es un verdadero colmo de cinismo. No, y si pone un 20, se me cayó. ¡No, no te hagas, no, 20! Te venías agazapando como triste gato. Delicioso. Las 4:30 de la madrugada, chulito. ¿Se puede saber por qué llegas a las 4:30 de la madrugada? Porque es el único lugar que estaba abierto a esta hora, viejo. Ya basta, recibido. No puede ser que seas tan malvado. Oh, vaya, hombre. Ya no puede uno ir en una noche de juerga con los amigos, hombre. Como si tuviera algo de malo. Primera vez que lo hago. Pero en el día de hoy... Es la primera y la última vez que lo haces, Laureano, ¿lo oyes? Ya me tienes harta. Esa ni la menor duda te quepa. Pues está por verse. Porque si vieras cómo me gustó, me divertí rete harto. ¡Tú, tú, tú! ¡No te hagas! ¡Es un pelo! ¡Mira! Cabello de mujer y es buena la sonza montada de hermanosa. No, pues yo qué culpa tengo, vaya. Así son las viejas que piden el autógrafo y todo, pues. De mí no te burlas, mal hombre, eso sí. Pero ¿cómo es posible que te fijes en un cabello tan delgado? ¡Déjamelo! Cuando tú estacionas el coche... ¡Y no se rompió por ese cerdo al ser de una triste yegua! Tú cuando estacionas el carro en el garaje que tiene 30 metros de fondo, te golpeas contra la pared, ¿cómo te vas a fijar en un pelo tan insignificante, hombre? Pero es que parece cerda. Y esa es otra cosa, lo del coche. No me la cambies. Y esta es intuición femenina, mira. Mira nomás qué largo. Casi tan largo como el mío. Aunque, por supuesto, este parece Istle Fúchila. ¡Guácala! ¡Pues es Istle! ¡No te estés burlando! ¡Es Mayatex! No te aproveches de la situación, Laureano. ¿Sabes por qué me fui con mis amigotes, con el José Luis González y todos ellos?
Ni quiero saber lo bola de pipas, infeliz. Me fui porque pasado mañana es nuestro aniversario de bodas. Quería celebrarlo antes. ¿De veras, Lorenz? ¿De veras lo hiciste por eso? ¿Por qué te acordaste que era nuestro aniversario de bodas? Claro que me acordé, Paz. Pues nada más faltaba que yo me faltara. Yo me faltaba a descarrilarme, cualquier cosa, destramparme. Tan buen marido que he sido siempre. Sobre todo. Pero eso está por verse. Y a propósito de nuestro aniversario de bodas, ¿qué piensas hacer el pasado mañana, Lorenz? ¿Cómo lo piensas conmemorar? ¿Qué te parece si lo conmemoramos con 2 minutos de silencio? ¡Lorenz! Te la pasas mofándote de las situaciones. Está bien, no lo celebraremos con 2 minutos. Vamos a ponerle 4 minutos y lo que sobre tiempo. Un día vas a hacer que se me reviente la hiel, ¿eh? Estoy muy cansado, Paz, hombre. Mejor mañana le seguimos con la plática, ¿no? Mira, Samu. Mira lo que significa un matrimonio deshecho. No es para tanto, doña Paz, hombre. Mucho cuidado. No quiero escuchar tus comentarios. Siento tus negras intenciones. Escucha esto que te voy a decir, Ran. Mañana le hablas a Zulemo Karim Caray para que nos lea el café. Porque quiero que nos lea la taza a mí y a este triste sapo que siente chalote con la cruz de mayo atravesada. Porque estoy segura de que lo tienen embrujado, Sabu. Así que ya lo sabes. Zulemo Karim Caray. Ay, caray, Zulemo. Ahora muévele. No, porque no me gusta muy dulce. Oye, vieja, pues qué onda es estas, hombre, de que nos vengan a leer el café a las 9 de la mañana, hombre. Después de toda la noche estar discute y discute, todos desvelados y todo, hombre, y ni la muelas tú. Ahora no me eches la culpa de que te desvelaste por mi culpa. Tú sabes por qué te desvelaste. Cuidado, van a tirar el café. ¿Y luego en qué leo? Perdón, maestro Karim Caray. Vamos a tomar los cafés ese. Y luego usted nos adivina el presente, pasado y porvenir, ¿no? Quiero ver qué hay, qué misterio insondable existe en nuestras vidas, maestro. Y más vale que le atine, maestro, ¿eh? Ni la conciencia te remuerde, Lawrence. Luego te zambutiste rápido la taza de café. Pues a falta de otra cosa para mitigar la cruda, la sed. Pues, ¿qué quieres que haga? Me tuve que tomar el café. Maestro, tome usted la taza y adivínela, por favor. Con permiso. ¿Por qué mejor no jugamos a adivine mi chamba? No, no te hagas el chistoso, Laureán. A ver, ¿qué ve? ¿Qué cosa? Está estrellada, pero yo no fui, ¿eh? Ah. Arovna el... ¿Eso qué quiere decir, maestro? Ah, no, está al revés. El ánfora. 300,000 pesos si le mete usted mentiras a la cosa, porque no quiero que vaya a empezar los líos, maestro. 800,000 pesos si dice usted toda la verdad, maestro. Y mucho cuidado y me miente, ¿eh? Veo un viaje largo. Ahí está tu abuelito, ¿no? Un viejo largo. Viaje largo. Y ha de ser en la eternidad, ¿verdad, maestro? Porque lo que le espera a este no tiene nombre. Permíteme terminar, doña Paz. ¿Pero con quién va en el viaje largo, maestro? ¿Va acompañado o va de aperrote solo? Dígale que voy solo. Va solo.
claro. Solito. Y a tu padre que se la lleve el tren, ¿verdad? Las 11 y la mesa de la paz siempre aquí arranadota esperando al viejo que llegue toda la hora que se le pegue mi regaladera. Que le estoy acompañado, hombre, ya, ¿qué? No, perdón. Aquí veo otra cosa. ¿Cómo es esa cosa? Veo que está acompañado. Claro, acompañado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Mientras él se va acompañado a la sonza de la paz, la mensota de aquí de Kikirimiao, aquí esperando. Aguardando como me decía mi mamá, como debe haber una esposa chapada a la antigua, como me enseñaron allá en Cadereyta. Dígale que voy acompañado con ella y le doy otros 200,000 pesos más. No, pero aquí, sí, esa cosa, es usted, doña Paz. Claro, para tenerme contenta me llevas a mí, ¿verdad? No seas miedoso, chiquito. Oye, pues no doy una yo aquí. Bueno, el que no da una soy yo. Ya se está dando cuenta, ¿verdad, maestro? La clase de fichita que tengo aquí al lado. Esto no es vida. Ya no quiero venir aquí. Mejor me voy con mi mamá. Ya váyase, maestro. No, bueno, quiero ya que nos adivinen la taza. Bueno, ahí está el millón que le prometí. Ahí está. ¿Qué tiene usted lo que yo le prometí, verdad? Bueno, yo no doy una, pero me voy muy contento. Mucho gusto en haber estado con ustedes. Y con permisito. Con permisito, señora. Con hasta permiso. Hasta luego, hasta luego. Hazle, maestro. Bueno, pues últimamente. ¿No tienes nada que decir a todo esto, Laureano? Pues fíjate que no, vieja. Me voy a jugar squash. Quiero conservar la figura. Pues que te diviertas mucho. ¿Sabes qué? Oye, Paz, qué bonito hueles. Pues, ¿qué te pusiste tú? Darling. Se me hace que siempre no voy a jugar squash. No.